Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo dos y comenzamos hoy nuestro estudio con el versículo once. Y en este versículo dice el apóstol Pedro Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta sección de este libro trata de la separación del creyente. No se habla tanto de restringirse de hacer tales cosas, sino que se presenta el lado positivo en hacer ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy al seguir adelante en nuestro estudio. La mundanalidad es hacer las cosas de la carne. La verdadera separación es la separación de la carne. Alguien ha presentado esto de la siguiente manera. Escuche usted. La carne es un buen siervo de un mal maestro. Y eso es algo que un hijo de Dios debe recordar. No sólo debe restringirse de hacer eso, porque va a ir a juicio algún día, sino que en realidad lo debe hacer por la razón de que estas cosas destruirán su testimonio en lo que al mundo se refiere. Esto es algo muy importante para el creyente. El apóstol Pablo dijo la misma cosa prácticamente a los creyentes de Éfeso. Y ahora Pedro le dice a su propio pueblo, a aquellos que estaban esparcidos, él les dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir, ellos habían rechazado a Dios y Dios les había rechazado a ellos. Ahora Dios está haciendo algo nuevo. Y ahora el pueblo de Dios, que no había obtenido misericordia, puede obtener misericordia. Eso lo podemos apreciar leyendo el versículo diez de este mismo capítulo dos. Ahora, siguiendo adelante, vemos que el versículo doce de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de una verdadera separación hoy, y decimos que no es una así llamada posición piadosa que uno toma y que se restringe de hacer cosas mundanas. Los creyentes que están en el mundo de los negocios, y la mayoría de nosotros, tenemos que tener contacto con el mundo de los negocios. Tenemos que mostrar las alabanzas de Dios por medio de nuestra honradez. Y así es como podemos testificar ante el mundo. Ahora los versículos 13 y 14 dicen, Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nerón recién había llegado al trono de Roma. Él era el nuevo emperador. Y aún así, aquí Pedro está diciendo que uno debe obedecer a aquellos que son gobernadores supremos y que debemos obedecer las ordenanzas que ha establecido el hombre. El imperio romano se jactaba de haberle dado justicia al hombre. Por supuesto que era como cualquier otro gobierno en el mundo, aun los de nuestros propios días. Se habla mucho hoy en cuanto a que el hombre tiene una justa participación en todo. Bueno, amigo oyente, eso no es cierto. Veamos la realidad. Si usted tiene dinero para comprar a un buen abogado, si usted es lo suficientemente vivo como para evadir la ley, entonces puede evadirla. Sin embargo, es el hombre pobre el que tiene problemas con la ley. ¿Y qué podemos decir en cuanto al creyente hoy? Bueno, usted debe obedecer la ley. Los romanos decían que sus leyes eran justas, pero no era así. Ellos crucificaron a Cristo. Ellos fueron los que persiguieron a los creyentes primitivos. Ellos se jactaban abiertamente en cuanto a la justicia. Y hoy escuchamos tanto hablar de libertad de prensa, pero se dice muy poco en cuanto a la libertad de religión. Amigo oyente, la religión hoy está siendo oprimida, aunque no abiertamente. Y cuando decimos religión, nos estamos refiriendo a la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Rebelarnos contra el gobierno? ¿No debemos obedecer? No, amigo oyente, debemos someternos a la institución humana. Y en el versículo quince continúa Pedro diciendo: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así es que, por medio de la vida que usted vive, amigo oyente, cuando usted se somete a los gobiernos y a aquellos que están en autoridad, nuevamente usted está revelando las alabanzas de Dios en su vida. Puede que usted no quiera aceptar esa multa por una infracción de tráfico. Nunca es algo que cause mucha alegría. Sin embargo, debemos obedecer la ley y por esa razón estamos dando un testimonio. Ahora veamos lo que él va a tratar aquí en los versículos 16 y 17 en cuanto a nuestra relación con los demás. Leamos el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usted y yo en este día, amigo oyente, tenemos una libertad en Cristo que el hombre de afuera en realidad no tiene. Nosotros tenemos una libertad maravillosa en Cristo. Pero ¿qué podemos decir del hombre de afuera? Creemos firmemente que nosotros podemos ir a lugares y ver cosas que la persona común no puede hacer. Y eso es exactamente lo que queremos decir. Debemos decir que no creemos que eso nos pueda molestar para nada. Pero amigo oyente, no queremos usar eso como algo que pueda herir a alguna otra persona. Actuaríamos maliciosamente si hiciéramos algo así. Debemos recordar que somos libres, sin embargo, somos siervos de Dios. Y en el versículo 17 continúa Pedro diciendo, Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ahora veamos esto. Honrad a todos. Debemos respetar a todas las demás personas. Los creyentes deben recordar eso. Luego, dice Pedro, amad a los hermanos. Debemos respetar y honrar a todos los hombres, no sencillamente amarles, porque algunos de ellos en realidad no se puede amar, pero sí tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos, a los creyentes. Y luego, dice Pedro, temed a Dios. Debemos revelar eso en nuestras propias vidas. Y cierra este versículo Pedro diciendo: Honrad al rey. No importa quién ocupe el cargo presidencial, y hablamos honradamente, amigo oyente, y podemos decir que nunca hemos votado por un presidente que en realidad queríamos. Uno siempre vota en contra del otro candidato, por supuesto, pero aún así, si el otro hubiera ganado, como ocurre la mayoría de las veces, debemos confesar que nunca hemos llegado a conocer a un presidente que, según nuestra opinión, sea realmente capaz, un hombre de verdadera habilidad. Y no interesa de qué partido político sea esa persona. Aquí no estamos discutiendo política en realidad. Lo que estamos tratando de decir es esto, que no importa quién sea el presidente y no importa su falta de habilidad, él tiene que ser honrado debido al cargo que está ocupando. Ahora el versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Recibimos muchas cartas de personas que están trabajando para un creyente y recibimos cartas de empleados que nos dicen lo maravilloso que es trabajar para una persona así. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a una persona que no teme a Dios? Bueno, nuevamente usted tiene que someterse a Él si va a trabajar para Él. Y mientras esa persona le pida a usted que haga aquello que es legítimo, aquello que está correcto hacer, entonces usted tiene que hacerlo. Esta palabra sujeto aquí que se menciona en este versículo dieciocho también la vamos a ver en el próximo capítulo hablando de otro tema tiene que ver con la libertad de elección es más bien como estar dispuestos a someternos algo que se hace voluntariamente no porque uno piense que esa otra persona es una gran persona sino porque usted lo está haciendo como testimonio para cristo ahora los versículos diecinueve y veinte dicen porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si hoy usted está teniendo problemas y dificultades porque cometió alguna tontería, entonces sufre por su propia culpa. Cierto hombre de negocios dijo en una ocasión que había cometido una tontería, había invertido todo su dinero en la bolsa de valores y que había perdido todo lo que tenía. Él tuvo que declararse en quiebra, pero todo lo que él estaba padeciendo era debido a su propia culpa. Ahora aquí dice: Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay muchas personas que cuando cometen alguna tontería se vuelven de pronto muy humildes. Ahora Dios sabe que eso no es honesto ni honrado. El Señor conoce su corazón, amigo oyente. Pero si usted ha hecho lo mejor que puede y aun así tiene problemas y dificultades, usted lo soporta pacientemente, entonces Dios reconoce eso. Ahora el versículo 21 comienza diciendo: Pues para esto fuisteis llamados. Pedro no avanza mucho, sin volver a decirnos algo en cuanto al Señor Jesucristo, y aquí tenemos los sufrimientos de Cristo. Estos sirven de incentivo para el creyente. En realidad son un ejemplo y eso es lo que Simón Pedro dice exactamente. Leamos los versículos 21 y 22 ahora. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es necesario dividir o separar los sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo. Algunos de ellos los sufrió como un ser humano aquí en la tierra cuando Él llegó a ser un hombre. Él sufrió, por ejemplo, por amor a la justicia. Y ese es el sufrimiento por el pecado del mundo. Ahora, cuando Él sufrió por el pecado del mundo, eso no es un ejemplo para nosotros. Esa es nuestra redención. Eso es lo que tenemos que aceptar y creer. Pero cuando Él anduvo por este mundo, él estuvo treinta años sin que la gente le conociera. Nos imaginamos que nadie, con excepción de aquellos que vivían, por supuesto, cerca de Él en Nazaret, sabían algo en cuanto a Él. Ahora, a la edad de treinta años, Él comenzó a actuar públicamente. Estamos seguros que Él había sufrido en Nazaret. Creemos que el salmista nos habla de una manera muy clara de que Él sufrió cuando comenzó su ministerio, pero Él sufrió por amor a la justicia. Usted y yo vamos a sufrir. Y él nos dejó un ejemplo que seguir. Pero notemos lo que nos dice aquel versículo veintitrés de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él dejó que el Señor arreglara las cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice allá en el capítulo doce de su epístola, versículo diecinueve. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos, amigo oyente, dejar que Dios se haga cargo de esas cosas y él lo hará. Luego vemos que él está sufriendo por los pecados del mundo, y el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora Él no es un ejemplo para nosotros en esto. Usted y yo no podemos sufrir por nuestros propios pecados, tampoco podemos hacerlo por los pecados del mundo. Pero Él ahora está hablando en cuanto a la redención, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Hemos notado que esos sanadores de fe nunca utilizan este versículo y tienen razón para no hacerlo, porque es muy evidente de lo que Él está hablando aquí. Él dice que nosotros estamos muertos en pecados, estábamos completamente muertos, y nosotros debemos vivir para la justicia por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿sanados de qué? De los pecados, amigo oyente. Él vino a ser un gran sanador y estamos de acuerdo con eso. Pero el gran sanador sana el pecado, y no hay ningún médico humano que pueda tratar un problema así. Ahora el versículo veinticinco dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Como podemos apreciar, amigo oyente, el sufrimiento de Cristo es en realidad el tema de la última parte de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Pedro. Ese sufrimiento fue un sufrimiento vicario y nos dejó un ejemplo. Él también sufrió por nuestros pecados. Él sufrió vicariamente una muerte sustitutiva por nuestros pecados. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. Esa es una cita de Isaías capítulo 53 y nos revela que Isaías no está hablando aquí de una sanidad física, sino de aquello que es mucho más importante, el ser sanado de los pecados. Ahora, al concluir este capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Pedro, podemos notar que la humanidad, formada por los perdidos y los salvados, es llamada ovejas. Debemos notar eso. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y llegamos ahora... Al capítulo tres de esta primera epístola del apóstol Pedro, y aquí vemos que el sufrimiento también produce conducta, también produce separación, ya hemos visto eso. Pero ahora produce conducta, la conducta de los creyentes. Ahora, la conducta se manifiesta en dos formas diferentes para el creyente es la conducta en el hogar y la conducta en la iglesia. En los primeros siete versículos tenemos la conducta en el hogar. Y el versículo uno se une muy bien con el capítulo dos, donde estábamos hablando en cuanto a la separación, y la separación y la conducta son unidas y mezcladas aquí, porque él comienza este capítulo tres de la siguiente manera Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Allá en la Epístola a los Efesios encontramos el tema o la posición de la mujer o de la esposa en el hogar. Pero allí se habla del hogar cristiano, no solo del hogar cristiano, sino también donde había creyentes llenos del Espíritu. Usted recuerda que esa sección completa, allá en el capítulo cinco de la Epístola a los Efesios, comenzaba diciendo Antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, una de las cosas que se menciona es esta. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Allí el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora aquí estamos hablando en cuanto a un hogar cristiano donde la esposa y el esposo son creyentes y son creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora la relación que tenemos es la de un hombre que ama a su esposa y está dispuesto a morir por ella. Ahora, por razón de orden en cualquier lugar, tiene que haber alguien que sea el líder, tiene que haber una persona que sea la cabeza de ese lugar. Y esto ha sido dado al esposo. Cuando se le dice a la esposa que tiene que someterse o estar sujeta a su marido, no es como la obediencia de un hijo. Hay muchos hombres que piensan que cuando se casan, la esposa llega a ser como su primer hijo. Ella tiene que obedecerle a él como le tiene que obedecer un hijo. Pero amigo oyente, eso no es cierto, eso no es lo que indica. Y como ya hemos sugerido anteriormente, es una sumisión, y esto tiene que ver con aquello que se hace voluntariamente. Esté dispuesta a someterse. Este hombre le ama, y usted tiene que someterse a él. Ahora existe una palabra mejor que esa, y decimos que es mejor porque tiene más significado. La mujer tiene que responder a ese hombre. Si él viene ante usted, amiga oyente, y es un esposo creyente, y le abraza y le dice yo te amo, yo te amo más que a cualquier otra cosa, bueno entonces no hay nada malo en que la esposa le mire tiernamente y le diga yo también te amo. Pero supongamos que es un matrimonio donde la mujer está casada con un hombre que no es creyente. Para comenzar tenemos que decir que ella no debería haberse casado con él si así eran las cosas antes. Cualquier mujer o cualquier hombre tendrá problemas cuando se casa con una persona que no es creyente. La Biblia nos enseña que no debemos unirnos en un yugo desigual. Sin embargo, hay muchos que están haciendo eso hoy. Pero a veces la esposa se convierte después de haberse casado. A veces es el esposo el que se convierte. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de la esposa en ese caso? ¿Tiene que ser la misma que sería si el esposo fuera un creyente? Bueno, Vamos a dejar la respuesta a esta pregunta para nuestro próximo programa Dios mediante Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro y consideraremos hoy lo que nos dice el capítulo tres. En nuestro programa anterior hablamos del versículo uno. No queremos repetir ahora las cosas que dijimos antes, pero sí quisiéramos destacar algunas otras cosas de este versículo. El versículo uno comienza diciendo. Asimismo vosotras, ahora esta palabra, asimismo, une lo que se ha dicho anteriormente con lo que sigue después. Vamos a leer una vez más el versículo uno del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora esto nos presenta aquí una situación completamente diferente a la que teníamos allá en la epístola a los Efesios, donde se presentaba la relación entre una esposa creyente y un esposo también creyente, ambos creyentes llenos del Espíritu Santo. Y en esa relación ellos pueden demostrar lo que en realidad es el verdadero amor. No creemos que las personas que no son salvas puedan obtener mucho más de la relación sexual. Opinamos que los creyentes verdaderos pueden hacer del sexo algo más precioso, algo mucho más hermoso, algo mucho más maravilloso de lo que se puede encontrar en el mundo en el presente. Pensamos que ellos son los que realmente pueden disfrutar de esa relación física. Y quisiéramos mencionar aquí una declaración al comienzo, algo que dijo el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Él dijo que ha aconsejado a muchos jóvenes antes del matrimonio, es decir, cientos de parejas que han contraído matrimonio a través de los años en el ministerio que tenía el doctor Magui. Y él dijo, nunca traté de hacer casar a tantos como podía. Francamente, siempre lo he hecho con temor y temblor. Siempre aconsejé a los jóvenes en cuanto a esto. Le agregó el doctor Magui, el matrimonio se realiza en tres planos o niveles diferentes. Tenemos el nivel físico, y eso es importante. De eso es de lo que hemos estado hablando, indicando que el mundo siempre habla en cuanto a esto, el sexo. Y es maravilloso el tener una esposa maravillosa, poder abrazarla y amarla. No hay ninguna duda de que esto es algo realmente maravilloso. Decía el doctor Magui que su esposa pensaba que ella no era el tipo de persona que pudiera casarse con un predicador. A ella le molestaba mucho esa idea porque se había criado en una ciudad muy pequeña donde había podido ver cómo era tratada la esposa del predicador en ese lugar. Por tanto, continuaba el doctor magui, juntos fuimos a hablar con el doctor Schaefer cierto día, y le explicamos qué era lo que mi esposa pensaba. Y el doctor Schaefer dijo algo que no lo olvidaré nunca, dijo el doctor magui, El doctor Schaefer dijo, Usted sabe que yo viajo mucho, visito diferentes lugares donde tengo reuniones y conferencias, y cuando regreso a mi hogar, yo no estoy buscando ver al asistente del pastor, ni estoy buscando al organista de la iglesia, tampoco al solista, no busco al presidente de la sociedad misionera. Allí yo quiero encontrarme con una mujer, aquella que es mi esposa. Quiero abrazarla y amarla. Y en realidad, esa era la respuesta que pudo aclarar todas las dudas que tenía mi esposa, dijo el doctor Magui. Y pienso que esa es una relación muy importante. Ahora, la segunda relación es una relación mental o psicológica, y también creemos es de importancia. Es algo muy bueno cuando la esposa y el esposo pueden hacer las mismas cosas. Uno se encuentra con muchas personas así. Alguien contaba en cierta ocasión que había un matrimonio ya avanzado en años, quizá alrededor de los 50 años, y ellos salían juntos muy temprano por la mañana a caminar, y por la noche salían a hacer lo mismo. Y hacían ciertas cosas que ni siquiera los turistas hacían. Les gustaba hacer las cosas juntos. Y es maravilloso poder tener una relación así. Hay algunos matrimonios donde el esposo quiere hacer una cosa y la esposa quiere hacer otra cosa. Uno va para un lado y el otro va para el otro. Los intereses y apetitos son completamente diferentes. Y por cierto que eso no es muy saludable. Y esa es la razón por la cual en nuestros días existen tantos clubes y logias donde el esposo puede ir a hacer lo que a él le gusta, y donde la esposa puede ir a hacer lo que le gusta a ella. Así es que uno se aparta del otro y eso en realidad no es muy bueno. Ahora el tercer nivel es el nivel espiritual, y ese nivel existe solamente cuando ambos son creyentes. Cuando llegan los problemas y se acercan las dificultades y las tristezas y el sufrimiento, ellos pueden arrodillarse juntos y pueden acercarse a Dios en oración, y pueden unirse alrededor de la palabra de Dios. Es posible romper cualquier otra atadura, pero este cordón triple, según se nos dice en la Escritura, no se rompe muy fácilmente. Y si usted tiene estas tres cosas, entonces puede tener un matrimonio maravilloso. Pero las primeras dos cosas pueden romperse, y la tercera va a mantener unido a ese matrimonio. Pero cuando se rompe la tercera junto con las otras dos, pues entonces... Se acabó el matrimonio, amigo oyente. Debemos admitir que hay muy poca esperanza para que sobreviva un matrimonio así. Ahora, aparentemente aquí menciona una relación donde la esposa se convirtió después de haberse casado, porque la escritura prohíbe el matrimonio entre un creyente y un inconverso. Creemos que es una grave equivocación, como cierta muchacha vino a hablar con su pastor y le dijo, Pastor, mi novio no es creyente, pero yo voy a ganarle a él para el Señor. Y el pastor le dijo, bueno, ¿ya le ha ganado a él para el Señor? Ella contestó, no, ni siquiera quiere ir a la iglesia conmigo. Entonces el pastor le dijo, mire jovencita, este es el momento cuando usted puede ejercer mayor influencia en la vida de ese joven. En el día en que usted se case con él, su influencia para ganarle para el Señor va a disminuir en gran manera. Usted nunca podrá predicarle a él otra vez. Usted está viviendo con él y él la va a estar mirando desde allí en adelante. Así es que, si usted no puede llevarle a la iglesia ahora, usted tendrá muchos problemas después. A ella no le gustó mucho lo que el pastor le contestó, así es que buscó a otro predicador para que se realizara la ceremonia de casamiento, porque el primer pastor no quería meterse en ese asunto. Y amigo oyente, creemos que no es correcto casar a nadie donde una persona es creyente y la otra incrédula. Creemos que es algo equivocado el hacer eso. De modo que esta joven buscó a otro pastor para que realizara su casamiento. Ahora dos años más tarde ella vino a visitar a su primer pastor otra vez y en esa ocasión vino llorando y quería hablar con su pastor. Y ella ya se había divorciado de ese hombre. Bueno, amigo oyente, ese matrimonio estaba encaminado a ese fin desde el mismo comienzo. Ahora aquí uno tiene esa relación desafortunada donde la esposa es salva pero el esposo es incrédulo. Ahora, ¿qué es lo que ella debe hacer después de haberse convertido? ¿Tiene ella que cambiar y convertirse en una predicadora en el hogar? ¿Presentarle el Evangelio al esposo y sermonearle todo el día? No, amigo oyente, ella debe continuar en la misma posición de estar en sujeción. Ahora, esta palabra de estar sujeta es el decidir someterse, es decir, voluntariamente. Este es un paso voluntario, no es un mandamiento. Se refiere obviamente ahora a un esposo que es incrédulo. Ella tiene que continuar en esta relación de una sujeción voluntaria permitiéndole a él que continúe ejerciendo el liderazgo en el hogar. Pero un momento, supongamos que él quiere que ella le acompañe a uno de esos clubes nocturnos y que beba con él alguna bebida alcohólica. ¿Debe ella hacer eso? Estamos seguros que aún esas personas que hoy dicen que la esposa debe obedecer al esposo estarían de acuerdo con nosotros en que ella no debería hacer eso. Por lo menos esperamos que no llegarían tan lejos. Ahora, amigo oyente, hay aquellas personas que han dicho eso. En cierta ocasión, una señora iba a la iglesia, mientras que el esposo era incrédulo. Cierto evangelista le dijo a esta señora que debía obedecer a su esposo, y que cuando él le pidiera que le acompañara a un club nocturno, ella debería hacerlo, aunque eso ofendía a esa señora. Ella estaba pasando por una situación terrible. En realidad, ella se preocupaba tanto por esto que su médico le dijo que iba a tener que ir a un hospital para recibir un tratamiento psiquiátrico, porque ella ya no podía aguantar más esa situación en la que se encontraba. Sin embargo, ella pensaba que tenía que hacer eso porque ese evangelista le había dicho que lo hiciera. Ahora, en cierta ocasión, esta señora escuchó nuestro programa por radio, y por supuesto que tenemos una idea diferente en cuanto a esto. No pensamos que Simón Pedro quisiera que ella hiciera eso. Entonces, se le aconsejó que ella debía continuar con su conversión y tratar de ganar a su esposo para Cristo, que ella podía estar sujeta a él, pero eso no quería decir que ella tenía que hacer todo lo que él quisiera. Supongamos que él quisiera cometer un robo y que en esa acción le acompañara a su esposa. ¿Tiene acaso que acompañarle ella en algo así? ¿Manejar el automóvil para que él pueda cometer un robo? Amigo oyente, ella pensaba que el evangelista no hubiera querido que hiciera algo así. Pues bien, no sabemos si él llegaría a hacer algo así o no, gracias a la forma en que algunos de ellos hablan en el presente. Pero amigo oyente, esto es algo que es voluntario, una sumisión voluntaria. Y ella hace esto para tratar de ganar a un esposo incrédulo. Y ella tiene que tener mucho cuidado. Ella está viviendo con él. Su predicación no tendrá ningún buen resultado, sino que debe hacer lo que dice este versículo, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ella debe predicar un sermón sin palabras por medio de su vida que está viviendo ante él, y eso no tiene nada que ver con su gestión. Esto quiere decir que tiene que vivir una vida pura. Ahora escuche usted lo que dice aquel versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mientras él reconoce que usted ha cambiado y que usted quiere vivir una vida pura para Dios, vivir para Él, usted no quiere hacer las cosas del mundo. Por tanto, ese es el testimonio que usted puede dar. En cierta ocasión una señora contaba lo siguiente. Decía ella, yo traigo a mi esposo a la iglesia todos los domingos. Ella era la clase de mujer que podía hacer eso. Tenía una personalidad bastante dominante. Ella decía, usted sabe, él no es salvo, y pienso que cada domingo va a levantar su mano. Y cuando no lo hace, los lunes por la mañana, cuando nos desayunamos juntos, yo siempre lloro por él y le digo, ah, ¿cómo me gustaría que aceptaras a Cristo? Luego, cuando él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo. Y amigo oyente, cuando pensamos en esa conversación, bueno... Nos imaginamos lo terrible que tenía que ser el vivir con una mujer que llora cada vez que uno se sienta a la mesa para el desayuno o para la cena. Eso no me gustaría a mí tampoco. Aún como creyente no quisiera hacer eso. De modo que el pastor de esta dama la llamó por teléfono y le dijo: Por un período de tiempo, señora, ¿por qué no deja de hablarle a su esposo en cuanto al señor? Y ella respondió bastante sorprendida: ¿Y qué, no testificarle? Y el pastor le dijo: no, eso no es lo que queremos decir, sino que el apóstol Pedro mismo dice que cuando uno no puede ganarles a ellos con la palabra, entonces deberíamos comenzar a predicarles un sermón sin palabras. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted delante de él? Y entonces eso hizo que esa señora pensara muy bien lo que estaba haciendo, porque no estaba viviendo esa clase de vida. Pero ella estaba de acuerdo, ella quería ganarle a él para Cristo. Era, por cierto, una persona maravillosa. Pues bien, cuando habían pasado unos seis meses, un buen domingo por la mañana, cuando el predicador pidió que levantaran las manos aquellos que quisieran recibir a Cristo, este hombre levantó su mano, y ese sermón sin palabras le había ganado. Y creemos que eso es exactamente lo que Simón Pedro está diciendo aquí. Ahora, en el versículo tres de este capítulo tres de su primera epístola, Pedro dice algo más. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Creemos que esto es algo muy importante, y uno no debe equivocar su significado, y es el siguiente. En el Imperio Romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello. Si usted ha visto algunos cuadros de ese período, usted habrá notado que las mujeres cargaban sus cabezas con toda clase de cabellos, aunque no fuera el suyo propio. Sería de alguna otra persona, pero ellas lo habían arreglado muy bien. Y hasta se habían colocado joyas en ese peinado. Hoy ocurre mucho de lo mismo. Lo que él está diciendo aquí, y queremos que nos escuche muy atentamente, amiga oyente, es que si usted no puede ganar a un hombre con el cual se va a casar, que es incrédulo, antes de casarse con él por medio del atractivo sexual, usted nunca podrá ganarle a él por medio del atractivo sexual después de haberse casado. Usted puede darse un baño en perfume y puede utilizar una vestimenta muy seductora. Sin embargo, amiga oyente, usted no podrá ganarle a él para el señor de esa manera. Y eso es exactamente lo que Simón Pedro está diciendo aquí. Pero una mujer creyente creemos que puede vestirse a la moda, por supuesto. Hay personas que opinan que no tienen que utilizar ninguna clase de cosméticos o de lápiz labial, y uno debe aconsejarles que, bueno, lucirían mucho mejor si pudieran hacer algo con lo que tienen, aun cuando algunos de nosotros no tenemos mucho con qué comenzar. Pero tenemos que lucir lo mejor que podamos. Algunas mujeres podrían lucir un poquito mejor si se arreglaran un poco, porque algunas parecen que han salido de la morgue, y eso no es muy atractivo. No interesa si uno es creyente o no lo es. Pero debemos comprender una cosa uno no puede ganar a un hombre incrédulo por medio del atractivo sexual, eso es seguro. Ahora, pasando al versículo cuatro, en este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos Sino el interno. El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Usted tiene que tener un adorno, pero es un adorno interno. Es el ser una persona maravillosa. ¿Ha pensado usted alguna vez en el libro de Ruth? Usted recuerda que cuando Booz fue al campo y vio a esa muchacha, pudo apreciar que era muy hermosa, esa joven de Moab llamada Ruth. Él la vio y en ese instante se enamoró de ella. Pero también usted puede haber notado algo más. Él había oído hablar de su carácter, que ella tenía un carácter hermoso, maravilloso. Y, amigo oyente, él se enamoró de ella. No vemos nada malo en cuanto a usar un poco de cosméticos para tratar de lucir un poquito mejor. Pero lo que necesitamos en realidad es un adorno. Eso es lo que es verdaderamente importante. Es muy lindo que uno luzca bien por fuera. Usted puede vestirse de una manera atractiva. Pero no debe utilizar eso como un medio para atraer a alguien a los pies del Señor, porque eso nunca dará resultado. Ahora, en el versículo cinco, leemos porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y eso sucedió con Sara, y ya hemos mencionado a Ruth. Ruth estaba en el linaje del Señor Jesucristo, y luego no sólo tenemos a Sara, sino también a Raquel, y se dice que ella era muy hermosa. Y Jacob se enamoró de ella. Ella era algo brillante en una vida muy opaca, y este versículo cinco dice porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Sara también era una mujer muy hermosa. Varios reyes quisieron casarse con ella, y Abraham tuvo bastantes problemas por esta causa. Pero ella le llamaba a él mi Señor. Ella respetaba mucho a Abraham. Y es hermoso cuando una esposa tiene un marido al cual ella puede respetar. Ahora, el versículo seis de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro dice Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿qué vamos a decir en cuanto a los esposos? Bueno, leamos el versículo siete Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nos parece a nosotros que aquí la esposa es creyente y que el esposo también es creyente, y Pedro está dando instrucciones al esposo ahora. Opinamos que esto puede aplicarse a cualquiera de los dos. Él debe tratarla a ella como a vaso más frágil y él también tiene que darle honor a causa de eso. Amigo oyente, ya que ella es el vaso más frágil, pensamos que este asunto de la liberación de la mujer hoy no va a durar mucho tiempo. Pensamos que la mujer quiere ser una mujer, de la misma manera que el hombre quiere ser un hombre. Y ya que ella es el vaso más frágil, debe ser tratada con honor. El hombre debe darle a ella el primer lugar. Ella debe subir al automóvil primero. Él puede abrir la puerta para que ella suba, de la misma manera en que lo hacía antes de casarse. Y cuando ambos van a algún lugar, ella entra primero, él camina del lado de afuera de la acera. ¿Por qué? Para protegerla. Él la trata a ella con honor. Cuando una mujer pierde su lugar, ella no está ascendiendo, sino que en realidad está descendiendo. Ella cae a una posición inferior. Y cuando ella ocupa su lugar, tiene que ser tratada con honor. Y esa es la posición que le corresponde. Así es que el esposo debe tratarla a ella de esa manera. Creemos que cada esposo debe tratar a su esposa como algo especial. Ella es algo especial en realidad, y así es como debe ser tratada. Y luego el apóstol Pedro dice que esto debe ser para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que hoy puede arruinar el altar familiar, y no vale la pena orar juntos, es si los esposos no están llevándose bien, si uno está peleando como perro y gato. Bueno, Dios no escucha ni a los perros ni a los gatos. Y aquí en el versículo ocho de este capítulo tres leemos finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí podemos ver la conducta en la iglesia: ya hemos salido de la familia, ellos tienen que ser de un mismo sentir y los creyentes son así compasivos, tiernos, corteses, quiere decir que deben ser humildes, no tratando de dominarse el uno al otro y en el versículo nueve continuamos leyendo no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición si usted quiere ir y gobernar aquí tiene cómo debe hacerlo aquí se dice que uno debe dar el otro lado de la cara el creyente tiene que hacer eso en la iglesia con los demás creyentes con eso se acabarían todas las camarillas que existen hoy y eso también pondría punto final a esa lucha que existe en algunas iglesias si la gente tomara esta posición. Y nosotros debemos recordar, amigo oyente, que estamos representando al Señor. Bien, debemos detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior estábamos observando la conducta en el hogar. En realidad estábamos considerando la relación que existe entre el esposo y la esposa. En primer lugar hablamos de una mujer casada con un hombre incrédulo. Luego observamos a un esposo y a una esposa aparentemente creyentes y de la manera en que se tiene que tratar a la esposa. Estamos seguros que dijimos algunas cosas que eran un poquito diferentes de lo que usted está acostumbrado a escuchar y ahora estamos esperando una reacción Quizá con anticipación con la que un muchacho espera la detonación de un cohete luego de haberse encendido la mecha, se pone las manos en los oídos y espera la explosión. Hemos estado esperando esa clase de reacción que vamos a recibir de esta porción en particular. Ahora quisiéramos agregar una palabra más. El matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios ha dado a la familia humana, no sólo a los creyentes o a la nación de Israel. En el libro de Génesis, Dios hizo al hombre. Y en ese instante el hombre estaba solo. Y opinamos que el Señor le permitió estar solo por mucho tiempo para que pudiera apreciar que le faltaba algo. Y luego dice que Dios tomó al hombre y del hombre hizo a la mujer. Es interesante notar la palabra hebrea donde dice que ella será llamada Isha porque salió o fue tomada de Ish. En otras palabras, a ella se le llama la ayuda idónea del hombre, una ayuda adecuada para él. O sea que ella es la otra mitad del hombre. Él era solo la mitad de un hombre y ella es la otra parte. Ahora, con esto en mente uno puede apreciar que esta relación no es la de un hombre que insiste en tratar a su esposa como si ella fuera un niño y que ella tiene que obedecerle cada vez que él hable. Ella está allí para ayudarle. Ella está allí para ser parte de él. Ella está allí para amarle. Él, por su parte, está allí para protegerla, para amarla. Esa es la relación ideal en un matrimonio. Y lo que el apóstol Pedro estaba haciendo aquí es refiriéndose a la esposa que tiene un esposo incrédulo y no creemos que ella haya sido creyente cuando se casó con este hombre, sino que ella se convirtió después de casada y trató de ganarle a él para el Señor, no tomando el lugar de un maestro bíblico o el lugar de un testigo, hablando constantemente, sino que su vida ahora tiene que ser un mensaje y él estará observando muy de cerca todo eso. Luego entramos a la parte donde se habla de la conducta en la iglesia. Estamos avanzando quizá demasiado rápido a través de esta sección en particular, así es que vamos a leer una vez más el versículo ocho que ya leímos en nuestro programa anterior. Esta es la conducta en la iglesia, dice el versículo ocho. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que debemos ser del mismo modo de pensar, tenemos que ser compasivos tiernos, tenemos que ser sensibles a lo que es la otra persona, tenemos que ser amables y esto se refiere a la actitud y a la acción del creyente entre los demás creyentes y en el versículo nueve continúa diciendo no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición». Esta es la forma en que uno tiene que dar la otra mejilla, o sea, cuando otro creyente dice algo malo en contra suya, algo que no es cierto. Bueno, ¿tiene que defenderse uno? No, amigo oyente, tiene que poner eso en las manos del Señor. Él arreglará las cosas por sí mismo. Aquí en el versículo diez leemos, «Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño». Es decir, que uno no debe decepcionar a los demás. Todos nosotros queremos vivir. Desafortunadamente hay muchos creyentes en el presente que no están disfrutando de la vida, no están viviendo la vida completamente, no están sacando de ella todo lo que pueden. Un joven estudiante de medicina dijo en cierta ocasión Quisiera que la vida fuera como una naranja para mí, para poder así exprimir cada gota de jugo de ella, viviendo para Dios. Bueno, eso es lo que quiere decir este versículo porque el que quiere amar la vida si usted quiere vivir en realidad aquí tiene la fórmula aquí tiene la clave para eso si usted está constantemente hablando mal de los demás si usted está hablando cosas engañosas entonces no hay verdad en usted y en el versículo once continúa diciendo apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala amigo oyente el hijo de dios no tiene que sentarse sin tomar ninguna acción y parecer piadoso esa no es la forma de actuar. Debemos vivir la vida, amigo oyente, pero no la vivamos de tal manera que nos permitamos hablar mal de los demás, sino que vivamos esta vida haciendo aquello que busca la paz, y vivamos para Dios. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Luego en el versículo 12 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí tenemos un pasaje de las escrituras bastante sorprendente. En primer lugar, queremos que usted note lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Él está citando un salmo, el Salmo 34, y creemos que deberíamos leer este salmo, los versículos 15 y 16. Escuche usted. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Como bien podemos apreciar, estas son palabras bastante duras. Esto es algo que la palabra de Dios ha enfatizado mucho. Allá en el libro de Eclesiastes, en el Antiguo Testamento, el capítulo dos, versículo diecisiete, tenemos algo que va al lado de esto Dios ha garantizado el escuchar las oraciones de aquellos que le pertenecen. Él no garantiza que va a escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. La única oración que un pecador puede elevar es, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Quiero que tú me aceptes como pecador. Esa es la oración que Dios escuchará y que Dios contestará. Pero hay personas que piensan que uno puede vivir una vida alejada de Dios y que luego, cuando se presenta una situación difícil, cuando enferma uno de nuestros hijos, uno puede ir a Dios y ponerse ante Él de rodillas y pedirle que Él sane a ese niño y que esto puede ser algo muy sentimental. Pero, amigo oyente, es algo que no tiene sentido. Es algo que no tiene ninguna base espiritual. Lo importante que tenemos aquí es que esta persona primero tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón. Y luego Dios escuchará y contestará sus oraciones. Hay algunos que piensan que uno puede pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, no importa quién sea uno. Pero amigo oyente, él no ha prometido escuchar las oraciones de aquellos que no son suyos. Sabemos que estas son palabras muy duras, pero si usted quiere vivir la vida en realidad, puede ver lo que dice allá el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 17. Aquí tenemos a un hombre que lo probó todo. Él vivió como un malvado y dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu cuántos hombres y mujeres hoy están viviendo para las cosas de este mundo, y de pronto es como si se despertaran de un sueño, se dan cuenta que no vale la pena, que la vida es demasiado monótona, que la vida no vale nada. ¿No nos sorprende entonces que tomen un arma y se suiciden? ¿No nos sorprende que cometan suicidio saltando de algún edificio? ¿No es sorprendente que esas personas tomen una dosis excesiva de drogas? Amigo oyente, uno no puede comenzar a vivir la vida en plenitud hasta cuando tenga la relación correcta con Dios. Eso significa que nosotros estamos viviendo en un nivel muy alto, ¿no le parece? Ahora escuche lo que dice aquel versículo 13, volviendo aquí a la primera epístola del apóstol Pedro capítulo 3. Leamos el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Creemos que eso significa que Dios le da a usted una armadura que nadie puede tocar. Y en el versículo catorce continúa diciendo, Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El sufrir por una causa justa debe traer gozo al Hijo de Dios. Si usted se está manteniendo firme, si está tomando una posición por lo que es justo, y no se hace a sí mismo una persona odiosa, hay creyentes que hacen eso y piensan que están tomando una posición firme por el Señor. Pero si nosotros hemos tomado una posición calmada por lo que es justo y por Dios en este mundo presente, debemos regocijarnos en el sufrir por eso. Debemos repetir esto nuevamente. Nosotros no vamos a escapar del sufrimiento en este mundo. Alguien dijo lo siguiente, Jesucristo a menudo habló de la cristiandad como un banquete, pero nunca como una comida campestre. ¿Y cuán cierto es esto, amigo oyente? Él nunca dijo que las cosas serían fáciles para nosotros. Tenemos ahora el versículo quince, y nos gustaría poder aclarar esto de tal manera que sea una bendición para su corazón. Vamos a hacer todo lo posible. Dice este versículo quince del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto indica que uno tiene que conocer un poquito en cuanto a la Biblia. La tragedia de la hora presente, amigo oyente, es que tenemos a un hombre o a una mujer que dice, yo soy creyente, y vino un escéptico y puede presentar una trama de la cual uno no puede salir. ¿Por qué? Porque uno no conoce la palabra de Dios. Pero aquí dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Amigo oyente, Usted puede tener un pequeño santuario, una pequeña iglesia en su propio corazón, donde cuando usted está viajando o caminando por la calle o en el taller o en la oficina o en la sala de clases, allí tiene una pequeña iglesia, allí tiene usted un pequeño santuario donde usted puede apartarse y donde usted puede santificar a Dios el Señor en su corazón, para que aquellos de afuera puedan conocer que usted le pertenece a Él. Y usted no tiene necesidad de estar hablando de eso todo el tiempo y hacerse una persona fastidiosa por lo que está diciendo, hablando de alguna manera demasiado piadosa. Amigo oyente, que nosotros podamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, eso es lo que se necesita en la actualidad. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, leemos: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amigo oyente, los domingos usted puede ir a la iglesia, pero el mundo lo está dejando a usted de lado cuando se va a la playa, cuando va a la sierra, a las montañas, cuando va al desierto, cuando va a los lugares de diversión, y todo el mundo no está guardando silencio delante de él. ¿Por qué? Porque nosotros como personas individuales necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Este es un versículo tremendo, por cierto. Ahora el versículo dieciséis dice, Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, que debemos estar seguros de que aquellos que hablan mal de nosotros están cometiendo un error. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba que en una ocasión él era el pastor de una iglesia bastante grande donde asistían centenares de personas. Y conversando él con otro pastor, comentaba que no tenía oportunidad de defenderse a sí mismo. Él decía que no podía subir al púlpito todos los domingos y explicar todas las cosas que había oído, ya que él estaba allí para enseñar la palabra de Dios, y lo que había escuchado decir durante la semana no era cierto. Y entonces este otro pastor le dijo: Qué bueno que esas cosas no son ciertas. Sería muy triste si lo fueran. Y amigo gente, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Debemos tener una buena conciencia para que cuando uno escuche esos rumores en cuanto a nosotros, no nos molesten porque sabemos que no son ciertos. Ahora el versículo diecisiete continúa diciendo, Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, si usted sufre por amor a Cristo, usted puede regocijarse en eso. Pero si usted está sufriendo porque de veras ha cometido alguna equivocación o tontería, porque usted se ha metido en problemas, en pecados, eso es algo completamente diferente. Llegamos ahora al versículo 18 y de aquí en adelante hasta el final del capítulo 3 tenemos una sección que se titula El sufrimiento vicario de Cristo, proclamado por él por medio del Espíritu de Noé. Es una porción muy controversial de la Biblia. Amigo oyente, créanos que Simón Pedro nos pone en un rincón muchas veces aquí en esta primera epístola. El versículo 18 pues dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es importante notar de nuestra parte que Él vino como un ser humano y que fue en su humanidad que Él murió en la cruz. Y que fue el Espíritu Santo que le levantó de los muertos. Y vamos a regresar a este tema cuando consideremos lo que nos dice el capítulo cuatro. Ahora en el versículo 19 de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Pedro leemos en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este pasaje de las escrituras ha sido muy mal entendido. La palabra importante en este incidente se presenta en el versículo veinte y es la palabra cuando. Y el versículo veinte comienza diciendo los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo habló con ellos? Bueno, sigamos leyendo el versículo veinte. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Ahora, los espíritus de aquellos que habían sido destruidos estaban encarcelados. Habían ido al Seol, estaban esperando el juicio, estaban perdidos. Cristo no fue allí y predicó a ellos después que murió en la cruz, sino que él predicó a través de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por ciento veinte años este hombre, Noé, predicó la palabra de Dios y él pudo salvar su familia, pero a nadie más. La gente no creía en él. Y fue entonces cuando el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé. Y eso es interesante saber, que fue el Espíritu de Cristo quien estaba hablando a través de Noé, y fue en los días de Noé. Pero cuando Cristo murió, ellos estaban encarcelados. El pensamiento que se presenta aquí es que la muerte de Cristo no significaba nada para ellos, como lo es para muchas personas en el día de hoy, lo que indica que ellos irán al juicio. Y el versículo 21 comienza diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, ¿cuál bautismo es ese? No es el bautismo por agua, este es el bautismo del Espíritu, este es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo real y el bautismo por agua es un bautismo ritual. Ahora nosotros creemos en el bautismo por agua, creemos en el bautismo por inmersión, pero lo importante de notar aquí es lo siguiente, que este es el bautismo del Espíritu Santo, esto es lo que le coloca a usted, amigo oyente, en el cuerpo de los creyentes. Y el versículo 21 completo dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, una fe en la resurrección de Jesucristo que produce la obra del Espíritu Santo en su vida y la regenera. Y hablando de Cristo en el versículo 22 dice Pedro, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Usted y yo, amigo oyente, pequeños pecadores que estamos en esta tierra, podemos acercarnos a Él y aceptarle y recibirle y unirnos a esa gran compañía de los redimidos, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, porque Él ha resucitado de entre los muertos y ahora se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo cuatro de esta primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro llegamos hoy al capítulo 4. Entramos aquí en una parte donde se nos presenta que el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Y esto hace de este capítulo un capítulo muy importante, por cierto. Es un capítulo que usted y yo necesitamos considerar hoy. El versículo uno, pues, de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Debemos confesar que tenemos una nueva idea en cuanto a lo que indica este versículo. Es un versículo que ha causado mucho problema y dificultad, y usted puede notar eso en nuestras notas, ya que allí tenemos muy poco que decir. En realidad, nuestras notas son bastante breves a través de esta sección, y es a causa de la necesidad que son breves. Nosotros tratamos de dilucidar, de aclarar esto en nuestro estudio, pero nunca hemos entrado en mucho detalle en este versículo. Y nos ha sorprendido el descubrir que otras personas también han sentido lo mismo y lo han tratado de la misma manera o lo han dejado de lado y no han tratado este versículo con mucho detalle. Confiamos nuevamente que el Espíritu de Dios pueda darnos una idea en cuanto a lo que aquí se menciona, algo que sea de ayuda para nosotros. Ahora aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora el comienzo de este versículo indica que se refiere a algo que ya se ha visto en el capítulo tres, específicamente en el versículo dieciocho, donde leímos, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estos dos versículos van juntos, y como indicamos en nuestro programa anterior, vamos ahora a tratar esto ya que hemos entrado en esta sección en particular. Esto nos recuerda una vez más que el Señor Jesucristo en su cuerpo humano no solamente padeció el dolor y el sufrimiento sino que Él en realidad murió, y eso fue en la carne. Existe un libro muy popular y su título es Cuando Dios murió. Amigo oyente, Dios no murió, y la teología que salió hace algunos años de que Dios está muerto, bueno, eso es falso porque Él nunca murió y no está muerto en el presente, ni siquiera ha estado enfermo. Cristo murió en su cuerpo humano, el cual Él tomó en Belén. El escritor de la epístola a los Hebreos dijo que Él fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. Él sabía lo que era sufrir, él sabía lo que era llorar, él sabía lo que era derramar lágrimas, él sabía lo que era tener un corazón quebrantado, también sabía lo que era regocijarse. Él era un ser humano perfecto y Él murió en ese cuerpo humano. Él puso fin a su relación con los pecados del hombre cuando murió en la cruz. Porque él llevó el castigo de los pecados en su propio cuerpo. Se nos dice en el capítulo dos, versículo veinticuatro, de esta misma primera epístola del apóstol Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se nos dice tres veces que Él estuvo en su carne, y en su carne fue que Él pagó el castigo por los pecados del hombre. Esto nos lleva a decir lo siguiente, que Él no murió en pecado, ni tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado. Él tomó mi lugar, Él tomó su lugar, y Él pagó el precio de ese castigo. De aquí en adelante, Él no regresará a morir por el pecado. Cristo ya no tendrá nunca más una relación al pecado en sí mismo, ya que Él regresó de entre los muertos. Cuando Él regresó de entre los muertos, ya habiendo resucitado, Él regresó en un cuerpo glorificado. Él fue vivificado en espíritu como se nos dice en ese versículo 18 del capítulo 3. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él tiene una vida que ahora vive en un cuerpo. Él se encuentra allí arriba en un cuerpo que está completamente dedicado al servicio de Dios porque Él es Dios. Y Él disfruta de un acceso completo y libre a Dios y a toda la creación en su cuerpo. Cristo puede poner ese beneficio a nuestro alcance. Ahora se nos dice aquí que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, es decir, que debemos tener el mismo pensamiento. Hay quienes tratan de decir que esto es como una resolución, pero no es nada de eso. De paso, digamos que este es un versículo bastante difícil. Es el pensamiento que lleva a la resolución. ¿Y cuál es? El ser del mismo pensamiento. Ahora de esto es de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él ha sufrido en la carne y él dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para explicar esto debimos consultar a gran número de escritores y muchos de ellos evitaban hablar de esto completamente. Lo que antes causaba mucha confusión en la explicación de este versículo es la palabra Powell, que en realidad significa terminar, es decir, indica cesar, en una voz activa. Eso es lo que significa esta palabra Powell. En realidad el apóstol Pablo lo expresa de esa manera en su primera epístola a los Corintios capítulo 13 versículo 8, donde dice y cesarán las lenguas. Si uno sale a caminar en alguna ciudad de Grecia, cuando llega a un lugar donde las autoridades quieren que la gente se detenga, se coloca un cartel que dice pare. Esa es la voz activa. Ahora, cuando leemos allá en la primera epístola a los Corintios que cesarán las lenguas, allí se está utilizando la voz activa cesarán. Sin embargo, aquí en la primera epístola del apóstol Pedro, el énfasis se coloca en la voz del medio. Es decir, ya que esto no es activo, y un verbo activo indica que el sujeto hace algo, sino un pasivo, o en el griego aquí es el medio, esto indica que el sujeto recibe cierta acción. El sujeto no hace nada. Por tanto, el doctor Thayer, en su estudio de palabras, lo traduce directamente como sigue. Él ha sido librado. Ahora, si usted ha sufrido en la carne, usted ha sido librado del pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Bien, vamos a observar esto por un momento. En primer lugar, tendríamos que decir que Dios hoy utiliza el sufrimiento para guardarlo a usted del pecado. Estamos seguros que muchos de nosotros hemos experimentado eso. El sufrimiento nos guarda del pecado. Pero Pedro está diciendo mucho más que eso. Esta palabra que se usa aquí indica que ha sido librado del pecado. Ahora eso indica que Dios ha realizado una provisión adecuada para usted y para mí para poder vivir la vida cristiana, como dice el doctor Griffith Thomas Este versículo aquí en la primera carta del apóstol Pedro expresa en muy pocas palabras lo que Pablo dice en el capítulo seis de su epístola a los romanos y qué es eso? Bueno es la provisión que Dios ha hecho para usted y para mí para que podamos vivir la vida cristiana. Pedro ha presentado esto de una manera muy clara que nosotros hemos renacido por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, producirá el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza no va a vivir en el pecado. La ilustración, y esta es una ilustración bíblica y se utiliza mucho, es el Hijo pródigo. El Hijo pródigo fue a la posilga, pero amigo oyente, él no era un cerdo. Él tenía la naturaleza de su padre. Él había vivido en una mansión maravillosa, y este muchacho tenía la misma naturaleza de su padre, y a él no le gustaba comer en el pesebre allá en la posilga, a él no le gustaba comer los desperdicios que comían los cerdos, a él le gustaba sentarse a una mesa bien tendida, con un mantel blanco y limpio, comer con un cuchillo y tenedor decentemente, tener ante él un buen pedazo de carne y los otros alimentos que hacen una buena comida. Ese muchacho no apreciaba mucho el tener que cuidar la posilga. Él tenía la naturaleza de su padre. Ahora eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Y él está diciendo lo mismo que Pablo decía. Usted ahora está identificado con Cristo. Cuando usted va al Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios le ha bautizado. Es decir, Él le ha identificado a usted con Cristo. Ahora permita que esa forma de pensar, ese pensamiento, esté también en usted. Cristo se encuentra allá arriba, a la diestra de Dios, completamente dedicado al servicio de Dios por usted y por mí. Ahora, ¿piensa usted realmente, amigo oyente, que si usted ha renacido, que si usted ha llegado a ser verdaderamente un hijo de Dios y tiene una nueva naturaleza, ¿piensa usted, amigo oyente, que puede vivir, que puede continuar en el pecado? Amigo oyente, podemos decir que somos calvinistas y aquellos que escuchan lo que decimos por radio saben que ponemos mucho énfasis en la seguridad del creyente, pero creemos que a veces eso se enfatiza demasiado y muchos de nuestros amigos armenios necesitan ser escuchados. Esa es la razón por la cual sentimos tanta amistad hacia los pentecostales. Ellos están produciendo una doctrina que ha sido prácticamente olvidada y es la santidad. Y esa es la vida que debería vivirse por Dios en el presente. Amigo oyente, usted no puede ser un hijo de Dios y continuar viviendo en la posilga. Si usted hace eso, entonces usted es un cerdo. Los cerdos son los que viven en las posilgas y les gusta, pero allí no viven los hijos. Por tanto, él dice aquí que Dios ha hecho ciertos arreglos para nosotros. Nacidos de nuevo, en nosotros mora el Espíritu, hemos sido bautizados por el Espíritu, identificados con Cristo. Y ahora el Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo indica no solo en Romanos capítulo 6, sino también en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos, demuestra que uno es derrotado si continúa viviendo en la carne. Pero en el capítulo 8 de esa epístola a los Romanos, Dios proveyó al Espíritu Santo para vivir por el poder del Espíritu, y nuevamente regresamos a esto. Esta no es la voz activa. Aquí tenemos una palabra que no quiere decir cesar hemos sido librados. Dios ha provisto de todo para que usted y yo no tengamos que vivir en el pecado. Y estos graves pecados en los cuales vivía esa gente, muchos de nosotros los tenemos. Pero son pecados en los cuales no debemos vivir. Eso sería algo imposible para nosotros. Ah, el Hijo podría ir a la posilga, pero podemos estar seguros que Él no va a permanecer allí. Un día Él tendrá que levantarse y dirá, me levantaré e iré a mi Padre. Amigo oyente, si usted está viviendo en el pecado hoy y se siente cómodo en eso, entonces dudaríamos de su salvación. Porque si usted es un hijo de Dios, usted no puede hacer eso. Eso es algo importante de notar. Hay personas que preguntan, ¿puede un creyente hacer esto o aquello? Quizá lo haga una vez, pero si viviera en eso, entonces hay algo allí que está completamente mal. Este es un versículo muy importante, por tanto, le hemos dedicado bastante tiempo. Queremos seguir adelante, pero antes diremos esto. Un hijo de Dios, con una nueva naturaleza, desea complacer a Cristo en todas las cosas. Y si usted no lo hace, entonces hay algo que anda muy mal. Esa es la razón por la cual creemos que el estudio de la palabra de Dios es algo esencial para el presente. Sabemos que hoy estamos interpretando algo con un instrumento de una sola cuerda. No somos músicos, así que solo tenemos una sola cuerda. Es decir, que hace falta la totalidad de la palabra de Dios, no sencillamente unos cuantos versículos, de los cuales uno puede sacar algún pequeño sistema, algún sistema legal, por el cual uno tiene que tratar de vivir, y que si usted sigue eso, entonces podrá vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir la vida cristiana siguiendo ciertas reglas, amigo oyente. Usted solo puede vivir la vida cristiana teniendo la misma forma de pensar de Cristo y teniendo el Espíritu de Dios actuando en usted para agradar a Dios y para abstenerse de hacer cosas que puedan traer una desgracia. Bien, sigamos adelante. En el versículo dos de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro leemos Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pablo se expresa de una manera bastante fuerte en cuanto a esto, como usted bien recuerda cuando lee el capítulo 8 de la epístola a los romanos, allí él se expresa de una manera muy vigorosa. Él dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche bien, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que pierde usted su salvación? No, amigo oyente. Quiere decir que está muerto a la comunión con Dios. El apóstol Juan en su primera epístola capítulo 1, versículo 6 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amigo oyente, usted no puede vivir en el pecado y a la vez tener comunión con Dios. Eso es lo que está evitando que la gente se acerque a la palabra de Dios. Esa es la razón, debemos confesar, por la cual los creyentes son una minoría. Y al pasar a través de la Biblia de la manera en que lo estamos haciendo nosotros, nos damos cuenta que estamos hablando a una minoría entre esa minoría, porque hay muchos en el presente que están tratando de encontrar algún atajo para la vida cristiana. Amigo oyente, no hay ningún atajo. Dios dijo que Él utilizaría el sufrimiento en su vida para evitar que usted pecara. Ahora él dice aquí que usted no puede continuar viviendo en los pecados de la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O usted vive para complacer a los hombres, amigo oyente, o va a vivir para complacer a Dios. No puede hacer ambas cosas. Y en el versículo tres continúa Pedro diciendo Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Simón Pedro señala aquí los pecados. En cierta ocasión se le preguntó a un amigo, ¿cuál era la causa o el secreto del ministerio de un gran predicador? Y ese hombre contestó: Él predica sobre el pecado, y él siempre es específico cuando habla en cuanto al pecado. Él lo presenta de una manera muy clara. Pues bien, amigo oyente, Simón Pedro lo presenta aquí de una manera muy clara también. Él dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, es decir, vivir en el sexo en el presente. Luego dice, concupiscencias, y eso incluye muchas cosas. Continúa, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Se nos dice hoy que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el codiciar es una idolatría. Estas son las cosas que le apartan a uno de Dios, y Él las presenta aquí de una manera muy clara. Uno no tiene que tratar de imaginarse lo que Simón Pedro está tratando de decir. Tememos que en nuestros días hay muchas personas que no son muy claras en cuanto a esto. Cierto bromista dijo lo siguiente. Si usted tiene religión, usted no lo sabe. Y si usted lo sabe, entonces no la tiene. Y si usted no la tiene, usted no puede perderla. Y si usted la pierde, usted nunca la tuvo. Y si usted nunca la tuvo, entonces no puede tenerla. Algunas de las conversaciones que escuchamos hoy parecen decir las mismas cosas que esta persona. Amigo oyente, uno puede decir las cosas de una manera muy clara. Y esto está escrito aquí en palabras bien grandes. Esto está escrito en cartelones en la palabra de Dios. Y nadie puede perder el sentido de lo que se está diciendo. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amigo oyente, o usted complace a Dios, o complace a los hombres. Si usted está complaciendo a los hombres, entonces no está complaciendo a Dios. El Señor Jesucristo dijo que el mundo le odiaba a Él y que nos iba a odiar a nosotros también. Y si eso no sucede, entonces hay algo que no anda muy bien. Estas son las cosas que necesitan decirse, y nosotros estamos tratando de decirlas. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa, y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro para estar así más familiarizado con su contenido para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo estas páginas de la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo cuatro, y quisiéramos ponerle al corriente de lo que estamos diciendo, porque esta es una porción muy importante, y ya hemos dedicado algún tiempo a los primeros versículos de este capítulo. Quisiéramos volver a leer algunos versículos y comentar brevemente algunas de las cosas que mencionamos en el programa anterior. En el primer versículo de este capítulo cuatro, de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hemos llamado a esta sección aquí el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro presenta aquí de una manera muy clara que cuando la vida es fácil, Existe el peligro de que nosotros nos apartemos a un estado donde aceptamos todo como si eso fuera algo especial para nosotros. Nosotros no valoramos la vida como debiéramos. No valoramos la vida como un creyente debería hacerlo. Me pregunto yo, ¿qué valor le da usted a la vida? El sufrimiento cambia todo eso. El sufrimiento para un hijo de Dios y Dios permite que nosotros suframos para mantenernos lejos del pecado. Es algo que nos da un valor de la vida. Uno escucha decir a tantos jóvenes en el presente que han hecho esto o aquello para encontrar una nueva dirección en la vida. Muchos son los que presentan razones como esta por haber adoptado esa clase de vida equivocada. Uno de ellos estaba buscando nueva dirección para su vida y entonces abrigó una corriente juvenil rebelde. Debemos decirle al creyente hoy que el sufrimiento le va a dar a usted una nueva dirección en la vida. Y eso es lo que descubrió el rey David cuando dice allá en el Salmo 66, versículo 10, Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se si afina la plata. Así es que Dios nos hace pasar por pruebas para poder hacernos acercar a Él mismo y para que valoremos la vida. Eso nos da una nueva dirección y un nuevo empuje en esta vida. Y ese es el propósito del sufrimiento. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cuatro de la Epístola del apóstol Pedro dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no tomamos la vida como algo que se da por sentado, pero hemos sufrido, y Él utiliza ese sufrimiento para mantenernos apartados, alejados del pecado. Y ahora Él está comenzando a mirar hacia adelante, al avanzar aquí en esta sección en particular. La vida es corta. Y en el versículo tres él dice: Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Somos realmente insensatos al pasar nuestras vidas, después de haber sido convertidos, en las cosas que hacíamos antes. No podemos hacer eso, amigo oyente. Nosotros ahora estamos unidos a Él y no podemos andar con el mundo debemos vivir ahora para Dios. ¡Qué cosa más tremenda es esta, amigo oyente! La vida es corta y el tiempo pasa muy rápidamente, y debemos reconocer que debemos presentarnos ante Él algún día. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos contaba que él trabajó cuando era joven en un banco. Comenzó a trabajar allí cuando solo tenía dieciséis años de edad y cuando cumplió los diecisiete le dieron el cargo de cajero y se le dijo que dentro de un año más se le daría un ascenso. Y él pensaba que era muy popular en ese banco. Fue a una conferencia de jóvenes y allí hizo su decisión por Cristo. Esa fue la primera ocasión en que él expresó eso públicamente. Ahora él quería estudiar para el ministerio y cuando regresó al banco presentó su renuncia. Aun así, los jefes le permitieron que trabajara media jornada solamente. Fueron muy buenos con él al hacer eso, pero él descubrió que ya no era tan popular en ese lugar. Era todo lo contrario. Los jóvenes con los cuales acostumbraba a salir antes ahora le ponían en ridículo y hacían eso bien porque sabían lo que había sido su vida antes. Y esa fue una de las decisiones, decía él, más difíciles que tuvo que tomar en esa época en particular. En aquellos días, el doctor Magui iba a los bailes. En realidad, era el presidente del comité de bailes de ese lugar. Él era un joven adolescente que hacía eso y pensó que se podía apartar de los bailes en forma gradual. Así es que, una noche fue al baile con la idea de que no iba a bailar, solo iba a ver lo que pasaba junto con los otros muchachos. Cuando estaba en ese baile decía el doctor Magui que se sentía muy fuera de lugar y cierto joven que trabajaba con él en el banco y que no le apreciaba mucho porque el doctor Magui había sido ascendido sobre él y él no pensaba mucho del doctor Magui, especialmente cuando anunció que iba a estudiar para el ministerio. Ese joven se le acercó y le dijo: Este es un lugar muy malo para ser frecuentado por un predicador. Y esa era una gran verdad. Y el doctor Magui dice que él descubrió rápidamente que uno no puede separarse de esas cosas gradualmente. El mundo no lo aprecia mucho a uno cuando continúa de esa manera. Así es que, dijo el doctor Magui, él salió de ese lugar y no regresó nunca más. Amigo oyente, no creemos que usted pueda continuar pecando si usted es un hijo de Dios. Usted debe hacer su elección y unirse a él. Él ya no sufre más. Él sufrió aquí una vez. Pero ahora él puede ayudar. Él envió al Espíritu Santo para que morara en usted. Nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de los creyentes, como ya nos lo ha señalado Pedro. Y ahora estando llenos del Espíritu Santo, podemos vivir para Dios. Usted no lo puede hacer por sus propias fuerzas, amigo oyente, y es mejor que se convenza de eso. Ahora el versículo cinco de este capítulo cuatro de la Epístola del Apóstol Pedro dice. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor Jesucristo va a juzgar algún día. El creyente sabe que Él tendrá que presentarse ante el Tribunal de Cristo. El Señor va a juzgar al mundo. ¿Ahora juzgará Él a los creyentes? Por cierto que lo hará, amigo oyente. No en lo que se refiere a la salvación, porque usted ya es un Hijo de Dios. Usted no va a conseguir pasar inadvertido delante de Él. Porque Él va a juzgar al mundo. Amigo oyente, si Dios juzga a los creyentes hoy, ¿sabe cómo lo hace? Él disciplina a sus hijos, y si lo hace, es mejor que el incrédulo tome nota de esto. A Él le sirve de advertencia de que algún día llegará el juicio. Y en el versículo seis leemos Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todos los hombres. Si ellos no escuchan el Evangelio y no responden al Evangelio, Pedro indica claramente aquí que ya están muertos en sus delitos y pecados y que serán juzgados como los hombres en la carne. Pero si ellos aceptan a Cristo, entonces pueden vivir de acuerdo con Dios en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor Jesucristo presentó de una manera muy clara cuando dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro. «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Él se encontraba en un estado de muerte, y Él amplificó esto cuando falleció Lázaro, y Él dijo en el Evangelio según San Juan capítulo once, versículos veinticinco y veintiséis, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo allá a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículo 1. Dijo, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted, amigo oyente, está muerto espiritualmente. Y luego el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo ahora. El Evangelio está siendo predicado, y cuando el Evangelio está siendo predicado, ocurren dos cosas. Algunos lo aceptan. Y si lo aceptan, entonces van a vivir para Dios. Ellos van a vivir por toda la eternidad. Y los otros son los hombres y mujeres que están muertos en delitos y pecados, y están muertos para Dios a través de toda la eternidad. Es decir, que no tienen ninguna relación con Él. Esta es una declaración tremenda la que encontramos aquí, amigo oyente. Ahora, pasando al versículo 7 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esta ha sido una realidad desde el día en que Él regresó al cielo. El apóstol Pablo podía decir que la venida de Cristo era algo inminente mirando hacia esa bendita esperanza de gloria de su manifestación, el rapto de la iglesia. Él dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca. Él va a detener a este mundo uno de estos días mientras Él juzga. Él sacará a los suyos de este mundo y habrá muchas cosas que arreglar en la vida de los creyentes antes del tribunal de Cristo, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la recompensa que recibirán por la vida que han vivido para Dios. Y esa es otra de las razones por la cual debemos vivir para Dios, porque nosotros tenemos que ser juzgados. Ahora Pedro dice, sed pues sobrios y velad en oración. Nos gusta mucho ver que aquí se menciona que tenemos que ser sobrios. Pedro usa mucho esta expresión. Cuando él la usa, indica en realidad que uno debe ser inteligente, un creyente inteligente. Ahora, un creyente inteligente es alguien que conoce la Biblia, la conoce lo mejor que puede. Ya hemos confesado anteriormente en este programa que nos maravillamos de lo poco que sabemos de la palabra de Dios. Mientras más la estudiamos, más ignorantes nos sentimos, y podemos ver cuán poco sabemos en cuanto a la palabra de Dios. Pero un creyente inteligente y sobrio llegará a conocer la palabra de Dios. Y no sólo eso, sino que él tiene que ser inteligente en un mundo malo en el presente. El Señor Jesucristo dijo que debíamos ser sabios como serpientes, mansos como palomas. Y es necesario que usted tenga esa sabiduría de la serpiente, porque si no, vendrá otra serpiente a morderle. Luego dice Pedro: Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir que la oración tiene que tener esa anticipación, esa expectación de la venida de Cristo. Nosotros tenemos tantas reuniones de oración que son muertas en el presente porque no le estamos esperando. Él es el Cristo viviente, amigo oyente, y nosotros debiéramos conversar con él ahora mismo. Vamos a poder conversar con él más adelante y él va a hablarnos. Y es precisamente esto que él va a hablarnos de lo que no estoy muy seguro de estar esperando con mucha anticipación con mucha expectación. sigamos adelante y en el versículo ocho de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro leemos y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Él está hablando ahora en cuanto a nuestras relaciones como creyentes y usted encontrará que el escritor del libro de proverbios hizo referencia a esto. Podemos leer allá en el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 12 lo siguiente. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amigo oyente, el odio en una iglesia despertará rencillas, y se tiene una camarilla contra la otra, y esta persona estará contra aquella otra persona, y cosas por el estilo. Pero amigo oyente, el amor cubrirá todas las faltas. Quizá a usted no le guste la forma en que se peina su pastor. En cierta ocasión un pastor mencionó que él tenía un poco de cabello muy difícil de peinar y cada vez que terminaba de peinarlo se volvía a levantar como alambre de púas. No había forma de controlar ese cabello. Y él dijo que el coro amenazó con abandonar la iglesia porque a ellos les tocaba estar detrás del pastor y podían ver esa porción de su cabello durante el sermón. Ellos se enojaron mucho con el pastor a causa de algo sin importancia en realidad. Y este pastor dijo que cada vez que iba a la barbería le pedía al peluquero que cortara su cabello bien corto, porque no quería ofender al coro. Ahora, ¿puede usted imaginarse una cosa así, amigo oyente? Pues bien, de eso es de lo que Pedro nos está hablando aquí. Ahora, el versículo nueve de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Creemos que el ser hospedador hoy puede ser expresado de una forma diferente al tener que recibir a la gente en su propio hogar. A veces un pastor que visita la ciudad necesita estar solo. Si lo acompaña a su esposa, ellos necesitan tener un lugar en un hotel donde él pueda estudiar y no estar en una casa donde siempre tiene que estar conversando con la gente. Amigo oyente, si usted quiere demostrar hospitalidad para con el predicador, entonces, ¿por qué no paga la cuenta de su hotel y le invita a cenar? Pero no es necesario que le haga hablar a Él todo el día. Ahora el versículo 10 dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya hemos hablado en cuanto a esto en otros libros y no vamos a desarrollarlo mucho aquí. Solamente quisiéramos decir lo siguiente, y estamos repitiendo lo que dice el apóstol Pedro, Cada uno, según el don que ha recibido. Ese don significa un don en particular. Ahora hay muchos dones y el apóstol Pablo ya nos ha hablado en cuanto a esto. hay sólo un cuerpo y muchos miembros y la iglesia es un cuerpo y hay muchos dones. No sabemos quién es usted amigo oyente, ni tampoco sabemos cuál es su don, pero si usted es un hijo de dios, usted tiene algún don y ese don puede ser el de animar a este programa de radio y nos gustaría que hubiera más de esa clase de dones. La primera parte del versículo once dice algo que usted debe notar dice si alguno habla. Hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, si usted no está hablando la palabra de Dios, usted no tiene ninguna razón de subir a un púlpito. No tenemos ninguna razón de decir que estamos enseñando la Biblia cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y luego, en este mismo versículo once, Pedro dice Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, aquí tenemos a un hombre que enseña la palabra de Dios de una forma y por allá tenemos a otro que la enseña de otra forma. Usted dice A mí me gusta esta, no me gusta ese otro. Bueno, este hombre agradará a cierta clase de persona a quien no le va a agradar ese hombre que le gusta a usted. Pero debemos permitir, como dice la parte final de este versículo once, que él ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que nosotros debemos enseñar la palabra de Dios para que Dios reciba la gloria a través de Jesucristo. Ahora Él no ha finalizado todavía, Él continúa. Él ahora va a hablar en cuanto al sufrimiento en otra área. Esta gente estaba avanzando ahora a la órbita de un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma y eso se estaba esparciendo a través de todo el imperio. Pedro les advierte a ellos ahora de que están entrando ellos mismos en esa órbita. Ellos llegarán a ser mártires. Muchas de estas personas a las cuales él estaba hablando llegaron a ser mártires. Usted y yo quizás no tengamos que ser mártires. Esperamos no llegar a serlo, pero vamos a sufrir también. El versículo doce de este capítulo cuatro dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La mayoría de nosotros, cuando nos sucede algo, pensamos que quizás sea extraño. Nadie ha sufrido nunca como sufrimos nosotros. En cierta ocasión, un pastor fue a visitar a una familia que había sufrido una tragedia. Recién se había suicidado un miembro de la familia. Cuando fue a visitarles y consolarles, ellos le dijeron al pastor, ¿por qué nos ha sucedido esto a nosotros? Nadie ha sufrido como sufrimos nosotros. Luego el pastor salió de allí. Y se dirigió a otra parte de la ciudad a visitar a otra familia que también había padecido lo mismo. Alguien se había suicidado. ¿Y sabe, amigo oyente, lo que dijo esa familia? Dijeron, ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? Nadie ha tenido que sufrir como sufrimos nosotros. Amigo oyente, no sabemos cuál sea su problema, pero cualquiera que sea, podemos asegurarle que eso no es algo extraño. Hay otros que han padecido lo mismo y usted nunca será la única persona que sufra más que cualquier otra. El apóstol Pablo fue elegido y una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo era que él iba a mostrar a Pablo grandes cosas, pero que él debería sufrir por amor a su nombre. Y por supuesto que Pablo fue al límite mismo. Por tanto, usted no podrá ir hasta ese límite. Así que no considere eso algo extraño la mayoría de nosotros caemos en una idea errónea o falsa como esta. Si uno llega a enfermar con una enfermedad como el cáncer, no puede creer lo que el médico le dice. Uno nunca piensa que puede ser la persona elegida para sufrir esa enfermedad. Uno siempre piensa que eso es algo que otra persona sufre, pero no usted mismo. Amigo oyente, cuando eso se tiene en carne propia, es una prueba muy difícil. Y queremos hablar de estas pruebas difíciles, Dios mediante en nuestro próximo programa porque ya hoy se nos acabó el tiempo continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por la primera epístola del apóstol pedro y estamos en el capítulo cuatro veremos lo que sigue diciendo este capítulo muy importante por cierto aquí el apóstol pedro está hablando del sufrimiento de los hijos de dios era algo que ya estaba comenzando a suceder contra los creyentes en el imperio romano nerón había llegado al trono y ellos, por tanto, debían esperar pruebas. Ya había comenzado a suceder en Roma y ahora se estaba esparciendo a los lugares donde estaban estos creyentes, lo cual él ha identificado como Asia Menor. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, él dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estos creyentes ya estaban siendo probados por el sufrimiento. En realidad, amigo oyente, el sufrimiento no es algo que es producto de un accidente. Es una experiencia cristiana normal. Él está diciendo aquí no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque esta es una experiencia normal de los creyentes. Y luego él dice que uno puede regocijarse en esto. Escuche usted lo que dice aquí el versículo trece sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿En qué tienen que regocijarse ellos? En el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y eso va a ser una experiencia normal para el creyente. Alguien expresó esto de la siguiente manera. Dios no ha prometido el sol sin la lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor. Pero Dios ha prometido fortaleza de lo alto, una simpatía que nunca falla, un amor imperecedero. Esta es una forma muy hermosa de expresar esto. Ahora alguien más ha expresado esto en un lenguaje un poco diferente. Es un escritor desconocido y él usa el lenguaje de las escrituras, es decir, habla de esa prueba de fuego. Como vimos en el programa anterior, David habló del hecho de que nosotros somos probados y que Dios estaba probando también a David y que era como poner la plata en un horno de fuego para purificarla. Uno puede encontrar ese pensamiento a través de todo eso. Pedro ahora ha mencionado esta prueba de fuego varias veces. Simón Pedro sabía lo que era eso. Él llegó a ser crucificado. Él fue un mártir. David, por cierto, también conocía lo que era pasar por ese horno de fuego. David fue castigado por sus propios pecados, y esa es la razón por la cual uno nunca le escucha quejarse o lamentarse. Él sencillamente pide una cosa, y es que él no llegue a perder su comunión con el Señor. Él quería que el gozo de su salvación fuese restaurado. Él quería tener comunión con Dios. Dios le tomó aparte y le disciplinó de una manera bastante dura. Opinamos que el Señor podría haber pensado que le había castigado demasiado, pero David nunca se quejaba. Ahora escuche esto que habíamos mencionado antes, que dijo alguien más. Es una poesía que creemos expresa ese pensamiento de una manera mucho mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. Escuche usted. De las tinieblas de la mina, de la humedad y del moho, del horno de fuego sale cada grano de oro, aplastado en átomos y nivelado al polvo más humilde, sin tener un corazón que muestre simpatía, sin tener una mano en qué confiar. Derretido y martillado y golpeado, parecería que el martirio nunca iba a terminar. Ah, para recibir tal prueba de fuego, ¿qué había hecho el oro? Ah, que la misericordia me dejara en ese lugar tan tenebroso, en la humedad y el moho. Si esta es la gloria del vivir, entonces es mejor ser escoria que oro. Bajo la prensa y el rodillo pasa a ser acuñado, estampado con el emblema de la libertad, sin ninguna falta o abolladura. Ah, qué gozo es esa refinación que sale de la humedad y del moho, para ser estampado con una imagen gloriosa. Ah, qué hermosa es la moneda de oro. Y amigo oyente, Dios tiene un propósito, y en el versículo 13 leemos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es muy importante notar de nuestra parte. ¿Nos regocijamos nosotros en las pruebas? ¿Por qué? Bueno, porque el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. Eso es lo mismo que expresó el apóstol Pablo allá en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 17, donde dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creemos que es necesario enfrentarnos a esto. No hay ningún atajo en cuanto al vivir la vida cristiana. No hay ningún camino que sea más fácil. El pensamiento que tenemos aquí es este como lo expresamos el otro día en la cita que presentamos, de que la vida cristiana es un banquete porque el Señor nos ha invitado a eso, a la mesa de salvación. Es un banquete, pero no es un paseo por el campo. Nosotros tenemos que sufrir y testificar por Él. Esto será expresado a su venida algún día. Esa es la razón por la cual expresamos claramente que nos vamos a avergonzar al sentarnos al lado del apóstol Pablo en la gloria y estar en su mismo nivel porque Él sufrió. También tenemos a Simón Pedro, a él le podemos criticar en el presente, pero amigo oyente, nosotros vamos a admirarle cuando lleguemos al cielo. La palabra de Dios nos presenta claramente que esa es la forma en que se debe vivir la vida cristiana. El sufrimiento es lo que hace que usted crezca, se desarrolle. Hoy se habla tanto de las relaciones entre el esposo y la esposa que todo tiene que ser fácil y sin problemas en el hogar, porque si no, no es hogar. Amigo oyente, no estamos de acuerdo con eso. La muerte va a venir. Y sabemos que no hay nada que una más a un esposo con su esposa como la muerte de uno de sus pequeños. Ellos se abrazarán el uno al otro y se podrán consolar por medio del llanto y de la oración. Y eso llega a ser algo realmente sagrado en la vida de ellos. Esto significa algo en la vida de ese matrimonio. Ahora en el versículo 14 dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este es un lenguaje un poco extraño. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esa es una señal nuevamente de que usted es un hijo de Dios. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que usted puede soportar el sufrimiento. Si a usted se lo está llevando cómodamente y se lo está alimentando muy bien y todo le sale, como decimos, a pedir de boca, entonces quizá usted no sea un hijo de Dios, amigo oyente, porque no es así como Él actúa. Notemos ahora lo que sigue diciendo. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Él ha sido glorificado sin importar lo que venga. Se cuenta que durante el terremoto que destruyó la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos, se encontraba una anciana creyente y ella salió a la calle cuando toda la gente estaba llorando, asustada, y algunas personas estaban orando por primera vez en sus vidas. Ella salió a la calle y comenzó a cantar alabanzas a Dios. Una persona que le vio le dijo, ¿qué está haciendo usted cantando alabanzas a Dios en un momento como este? Y ella respondió, le doy gracias a Dios. Porque tengo Dios que es lo suficientemente fuerte como para sacudir esta tierra pequeña. Amén. Amigo oyente, hay muy pocos de nosotros que alabaríamos y cantaríamos a Dios en un momento como ese. Ahora, el versículo quince de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pedro coloca aquí al homicidio junto con los chismes y el criticar a los demás. No hace ninguna diferencia. Y el apóstol Pablo dice la misma cosa. Pablo está de acuerdo con Pedro en todo y podemos decir lo mismo de Pablo con Santiago. Todos estaban predicando el mismo evangelio que produce la misma clase de vida. Por tanto, amigo oyente, nosotros no debemos estar sufriendo por nuestros propios pecados si es que estamos sufriendo. Dios nunca lo prueba a usted con el pecado. Él nunca lo va a probar a usted con el mal. Él nunca va a hacer algo así. Santiago nos presentó eso de una manera muy clara. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí ahora. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Por qué? Bueno, leamos el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay algunas personas que se encuentran en la cárcel porque han cometido un crimen y así están siendo castigados por la sociedad. Pero amigo oyente, estas personas están sufriendo a causa de su propio pecado, y no se puede glorificar a Dios por ese sufrimiento en particular. Pero sí que pueden glorificar a Dios y pueden testificar de Él. La primera parte del versículo 17 afirma, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta es una declaración verdaderamente tremenda. Los creyentes van a tener que aparecer delante del tribunal de Cristo. Pablo nos habla de una manera muy clara en cuanto a esto allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo cinco versículo diez, donde dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros los creyentes debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo es decir mientras estaba viviendo aquí en la tierra así es que todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante ese tribunal de cristo y ahora el versículo diecisiete completo dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de dios dios nos va a presentar ante el tribunal de cristo Ahora Él ha pagado el castigo por nuestros pecados. Y supongamos que nosotros hemos vivido una vida que no le ha llevado gloria a Él, que nosotros no hemos glorificado a Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Amigo oyente, vamos a ser juzgados. Y si Dios va a juzgar a los suyos, amigo oyente, ¿qué en cuanto al mundo perdido que no quiere escuchar el Evangelio? Esta gente no está obedeciendo el Evangelio de Dios. Ahora el versículo 18 dice... Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, que apenas nos hemos salvado. Estos son sólo salvos por la muerte de Cristo y por su fe en Cristo. Así es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Y apenas nos hemos salvado, amigo Oyente. Cuando uno observa su propia vida pasada, puede darse cuenta de la forma en que comenzó, la forma en que se apartó del camino y puede apreciar que no fue otra cosa sino un milagro de Dios que él le haya salvado. Uno puede maravillarse por esto, y aquí dice, el justo con dificultad se salva. Usted puede recordar una historia que hemos mencionado ya anteriormente en cuanto a Juan Wesley. Él habló de sí mismo como una rama que había sido arrebatada del fuego, y eso es cierto con la mayoría de nosotros. Amigo oyente, cuando Juan Wesley fue a América como misionero, él no era salvo, él no era un creyente, él mismo dijo eso. Él dijo que había ido a América a convertir a los indios, pero dijo, ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Él se encontró con el gobernador del estado donde trabajaba. Este hombre era un noble de Gran Bretaña y él había sido enviado como administrador de esa zona. Era, por supuesto, una persona muy rica, con un título, y se había casado también con una muchacha muy joven. Ahora aquí tenemos a Juan Wesley, un joven también, y usted ya sabe lo que sucede. Ese joven y esa muchacha comienzan a observarse el uno al otro. Juan Wesley tiene que haberse enamorado de ella. Él le rogó a ella que abandonara a su esposo y que se fuera a vivir con él entre los indios. Él pensó que era un creyente y que era un misionero. Sin embargo, ella le envió de regreso a Inglaterra y le dijo, esto no va a dar un buen resultado. Yo te amo y siempre te amaré, pero Dios te ha llamado para hacer algo por él. Evidentemente ella era creyente, así es que le envía de regreso a Inglaterra. Él dice que trató de bajarse de ese barco que le llevaba de regreso a su país por tres veces y que ella le hizo regresar. Así es que él regresó a Inglaterra. Y cierta noche escuchó a un hombre que predicaba sobre el libro de Gálatas. Y más adelante él pudo decir que había sentido algo cálido en su corazón. Él se dio cuenta que ahora había confiado en Cristo, en él solamente para su salvación, y que se le había dado a él la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Ahora bien, si el justo, como dice aquí Pedro, con dificultad se salva, como una rama arrebatada del fuego, como dice el apóstol Pablo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amigo oyente, usted que nos escucha ahora y no es aún creyente, sepa que quien le habla con dificultad ha sido salvo, y eso solo por confiar en Cristo. Ahora, ¿cómo piensa usted que serán las cosas para usted? Hay solo una esperanza y usted puede ser salvado con dificultad, es decir, que hay solamente un camino. El Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino. Ahora este versículo 19 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquellos que han sufrido verdaderamente saben lo que es encomendarse. Esto es lo mismo que Pablo mencionó allá en su segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 12. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, es decir, aquello que he puesto en sus manos. Ahora hay algunas personas que opinan que es el Evangelio que ha sido dado a Pablo. Bueno, podemos estar de acuerdo con eso, pero pensamos que hay un significado más profundo aquí y es este. Pablo dice, yo fui a Cristo y le entregué todo, hice mi depósito. Aquello que consideraba ganancia lo he considerado pérdida y aquello que era una pérdida ha llegado a ser ganancia para que yo pueda obtener a Cristo. Él tenía unas ocho cosas diferentes en las cuales confiaba por sí mismo, pero todo eso se convirtió en desperdicio que él había arrojado, que él había desechado, en lo cual ya no confiaba más, y solo tenía un camino, y ese camino era Cristo Jesús. Pablo dice, yo confié en él. Y eso es lo que significa aquí. Pedro dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Amigo oyente, ¿ha confiado a usted verdaderamente en él? Estamos seguros que hay muchos que tienen una caja de seguridad en el banco. En esa caja de seguridad se colocan las cosas de mucho valor y uno puede acostarse a dormir tranquilo sin preocuparse por esas cosas. Ahora, amigo oyente, yo me acosté a dormir anoche y no tuve que preocuparme por mi alma. ¿Sabe por qué? Usted puede decir, bueno, eso no vale mucho y no vale la pena colocarle en una caja de seguridad en el banco. Y usted tiene razón. Sin embargo, yo dormí anoche en paz porque el Señor Jesucristo está cuidando de todo eso. Yo he hecho mi depósito en Él y confío en Él hoy. Dígame, ¿ha hecho usted su depósito en Él? ¿Se ha entregado usted y su alma a Él? Amigo oyente, si usted ha hecho eso, aunque vengan los problemas y las dificultades, y cuando tenga que pasar por días tenebrosos y le toque andar por el valle, amigo oyente, usted puede hacerlo sabiendo que Él cuidará de usted. Permítame leerle esto nuevamente. Dios no ha prometido un cielo siempre azul, caminos llenos de flores por los cuales podamos andar. Dios no ha prometido el sol sin lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaríamos a conocer las pruebas y las tentaciones, los problemas y la aflicción. Él no nos ha dicho que no vamos a llevar una carga, algún cuidado. Dios no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesitar un guía. No ha prometido un camino en el cual no encontremos una montaña rocosa y escarpada y empinada, un río turbulento y profundo. Pero Dios ha prometido fortaleza para el día, descanso del trabajo, Luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, simpatía inagotable, amor imperecedero. Esto fue escrito por Annie Johnson. Amigo oyente, ¿ha hecho usted su depósito? ¿Ha encomendado su alma al Señor? Esta es una sección maravillosa de la palabra de Dios. Llegamos ahora al capítulo cinco. Y solo podemos llegar al umbral de este capítulo en el día de hoy. Y aquí vamos a ver el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. Todo esto presentado junto. ¿Cuál es la relación del sufrimiento en la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Bueno, hace dos cosas. Por lo menos nosotros hemos dividido esto en dos partes. La primera la forman los primeros cuatro versículos. Y esto produce un servicio y una esperanza del versículo cinco al catorce produce humildad y paciencia ahora la segunda venida de cristo si usted realmente cree en ella y se está haciendo se está agarrando a ella a la inminente venida de cristo ella está en sus planes ella está en su programa en su futuro deberíamos colocarla en nuestro plan en nuestro programa nosotros decimos que debiéramos tener un plan para nuestra vida y cosas por el estilo pero qué en cuanto a la segunda venida de cristo cuando Él venga para sacarle de este mundo y luego regrese con usted cuando Él venga a reinar a la Tierra. ¿Está eso en su programa? ¿O es algo etéreo, algo efímero que está por allá en el espacio, una quimera que en realidad no tiene ningún significado en su vida? Esto no es solamente una doctrina, es algo que entra en nuestras vidas y no hay ninguna otra cosa que pueda alentar más sus esperanzas en un momento de dificultad y sufrimiento. No es solo el conocimiento, no es solo una creencia, sino la realidad de la segunda venida de Cristo. Yo, amigo Oyente, le veré a él algún día. Voy a entrar a su presencia. Bien, vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa Continuamos hoy, amigo Oyente, nuestra marcha por la primera epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo cinco. Este será nuestro último estudio en esta primera epístola del apóstol Pedro. Tenemos aquí el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. La vida cristiana comienza con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Él pagó por la culpa de sus pecados y los míos. Y luego tenemos el sufrimiento del Hijo de Dios en el presente porque Él usa esto en nuestras vidas para afinarnos. Para hacer de nosotros la clase de creyentes que él puede usar en el momento en que él desea usarnos en los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco vemos que produce servicio y esperanza. tenemos los sufrimientos de Cristo en el pasado, el sufrimiento de los santos en el presente y este es el mapa que dios usa y luego tenemos el sufrimiento en la segunda venida de Cristo cuando él viene a llevar a su iglesia. Ese será un momento de gran bendición, y nuestro sufrimiento en el presente está relacionado con eso. El primer versículo, pues, de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Pedro dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro comienza afirmando su posición. Él ni siquiera se llama a sí mismo apóstol. Él está hablando aquí del hecho de que él es un anciano. Él dice, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir que hay otros ancianos. La palabra utilizada aquí para indicar ancianos es la misma que se usa algunas veces cuando una persona es ya de edad avanzada. Cuando se habla de una persona, se utiliza la palabra presbítero en el idioma original. Pero cuando se habla del cargo o la posición, se usa la palabra episcopo. Este cargo es un cargo espiritual e indica la acción de apacentar. En realidad es la palabra que se usa para un pastor de ovejas, alguien que apacienta a las ovejas. Esa es la palabra usada en este pasaje y es todo lo que Pedro dice ser. Él se llama anciano también con ellos. Él nunca dijo ocupar una posición más elevada que sus hermanos. En base a eso les exhorta y él ocupaba una posición única, por cierto. Él fue un testigo de los sufrimientos de Cristo. Allí es donde él comienza. Y él dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿cuándo fue esa gloria? En su segunda carta, el apóstol Pedro explica que él fue testigo de eso también. Eso ocurrió en el Monte de la Transfiguración. Él le vio morir en el Calvario y le vio también transfigurado en el Monte de la Transfiguración, el cual podría estar localizado en el norte del Monte Hermón. Siempre hemos pensado que ese fue el lugar. Ahora hay diferentes opiniones en cuanto a cuál fue el lugar donde ocurrió eso, pero por cierto que no tiene ninguna importancia cuál fue su ubicación geográfica. Lo que tiene valor es lo que ocurrió allí. Y Simón Pedro habla de eso. Él fue testigo de lo que ocurrió allí. Pero hay una gloria que vendrá y será mayor que esa. En base a eso, entonces, el apóstol Pedro dice en los versículos 2 al 4 de este capítulo 5 de su primera epístola, Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Comenzando con el versículo 2, tenemos algo que debemos enfatizar. Esto sugiere que uno que es anciano ocupa el lugar de un obispo y nunca se usa en el singular. Siempre se indica que son ancianos y no uno solo. Pero esto significa ser pastor de un rebaño y sugiere visión y protección, supervisión y disciplina, instrucción y dirección. Y todo esto lo tenemos aquí y que todo este ministerio debe ser desarrollado en el presente de una forma positiva, pero también se da un mandato negativo. Tiene que hacerse por la debida razón o con un espíritu correcto, no porque tiene que hacerse, sino porque ellos han escogido hacer eso. Veamos lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dios no quiere que usted haga esto de mala gana, amigo oyente. Bueno, si no pueden conseguir que otro lo haga, pues lo hago yo. Amigo oyente, si ellos no pueden conseguir a otra persona, no lo haga usted porque esa no es la razón para servirle. No tiene ningún valor si usted lo tiene que hacer a la fuerza. Aquí dice que se tiene que hacer voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Él nos dice claramente... Que se tiene que hacer por la razón de vida, la razón correcta, con un espíritu correcto, y esto es porque eligieron hacerlo por elección propia y con un motivo correcto, no para obtener una ganancia material, sino por el placer de hacerlo, encontrando satisfacción en el trabajo en lugar de lo que pueden obtener de él. Algunas veces uno puede observar a las personas que van al trabajo y puede notar que la gran mayoría va de mala gana, con una cara larga. Muy pocos con el gozo reflejado en el rostro. Muchas personas están haciendo tareas que en realidad no les agrada y un trabajo que odian. Pero es algo maravilloso, amigo oyente, el trabajar en la obra del Señor. Uno va al trabajo porque le gusta y porque quiere hacerlo. Eso es lo que hace que nuestra tarea radial sea un verdadero gozo. Esto es para nosotros algo realmente fascinante y maravilloso. Pues bien, de esto está hablando Pedro. Tiene que haber una motivación correcta. Y en el versículo tres dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que tiene que hacerse de la manera correcta, no empujando a la gente, sino guiándola, no dominando, sino dando un buen ejemplo. Es, por tanto, una tarea donde uno tiene que ser un ejemplo de la grey. No creemos que un predicador pueda ir al púlpito y decirle a la gente que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Tampoco podemos pedirle a la gente que dé dinero para una causa a la que nosotros no estamos dando también. Creemos que no tenemos ningún derecho de demandar de la gente aquello en lo cual no estamos participando nosotros mismos. Luego Pedro continúa diciendo en el versículo cuatro Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tiene que hacerse dándose cuenta que en eso ellos están sirviendo al príncipe de los pastores, ante quien deben rendir cuenta, y quien recompensará el servicio rendido con recompensas que son eternas. No crea que uno está trabajando sin esperar recibir algo. Eso no lo hacemos nosotros. El apóstol Pablo indicó de manera clara que el creyente no es una persona que trabaja sin esperar un pago. Usted debe trabajar para Él y esperar una recompensa algún día. Así es como debemos servirle. Ahora Él dice algo en cuanto a recibir una corona de gloria. Hay muchas coronas y ya las hemos mencionado. El Señor dará una corona de vida, una corona de justicia y ya hemos hablado de esto. Ahora se menciona una corona de gloria. Según opinamos nosotros, esto indica que Usted llegará a compartir de la gloria del Señor. Todavía no hemos tenido oportunidad en este estudio de hablar en cuanto a la gloria de Dios, y no podemos hacerlo ahora. Solo quisiéramos decir esto hay unas diecisiete palabras en el Antiguo Testamento que han sido traducidas con la palabra Gloria, y esa es la palabra que se usa en el presente. Ahora, ¿qué comprende usted por la palabra Gloria? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su color? ¿Qué es la gloria? Nos imaginamos que la mayoría de los creyentes tiene una idea muy nebulosa de lo que es esto. Bueno, hemos descubierto que la gloria tiene forma y tamaño. Escuche, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. No vamos a entrar en detalles hoy, pero el tamaño de este universo nuestro es algo realmente asombroso. Y no creemos que hayamos apreciado mucho del universo de Dios. Es tan grande, y eso es gloria, la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto al color? Bueno, contemple usted este vasto universo de noche. Mire hacia el cielo. En el otoño las hojas de los árboles cambian de color en algunos lugares. Y es maravilloso poder contemplar los colores en los árboles. Eso es gloria, la gloria de Dios. ¿Y qué de las plantas y las flores? El hombre que cuida su jardín planta una pequeña semilla y luego espera que nazca una planta. Y con el pasar del tiempo aparece una hermosa flor. Y aún así hay personas que le quieren decir a uno que no hay Dios. La gloria ha venido. Amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso. Nosotros vamos a poder compartir eso algún día porque Él dará una corona de gloria. Ahora el Señor es llamado aquí el príncipe de los pastores. El buen pastor entrega su vida por las ovejas. Eso lo vemos allá en el Salmo 22. El gran pastor de las ovejas cuida de ellas. Eso lo encontramos en el Salmo 23. En el Salmo 24, Él es el príncipe de los pastores y eso es cuando Él aparece. Nosotros seremos parte de ese rebaño. Esto es verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hay muchos que han cambiado esto en el presente. Y dicen que son los ancianos los que tienen que estar sujetos a los jóvenes. Estos son los que protestan, que no quieren tener nada que ver con las autoridades establecidas. Pero los creyentes jóvenes tienen que darse cuenta que ellos deben estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos. Después de todo, si usted, joven amigo, tiene un padre que es piadoso y temeroso de Dios, él tiene mucho sentido común, y quizá más del que usted tiene. Cierto joven se sentía avergonzado de su padre cuando fue a estudiar a la universidad, aunque su padre ganaba buen dinero y tenía una buena posición, pero este joven se sentía avergonzado de él. Su padre tenía, según él, ideas muy a la antigua, pero después de concluir sus estudios, no vio a su padre por unos cuantos años, y cuando se encontró con él, se sorprendió al ver todo lo que su padre había aprendido en tan corto tiempo. Y hay muchos jóvenes, amigo oyente, que se dan cuenta que sus padres aprenden mucho después que ellos mismos han estado en la escuela de los golpes duros. Luego, prosiguiendo con este mismo versículo 5, Pedro dice: Y todos sumisos unos a otros. Los creyentes no deben insistir en que se hagan las cosas a su manera, por encima de los demás. Dice aquí: Y revestidos de humildad. Aquí nos encontramos en un pasaje que nos enseña que el sufrimiento produce humildad y paciencia en vista de la venida de Cristo. Él dice en la segunda parte de este versículo cinco revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Pedro ha hablado mucho en cuanto a este asunto de la humildad y también de la gracia. Una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Eso sucede solamente cuando nos acercamos en humildad y tenemos que estar revestidos de ella. En realidad es como si nos pusiéramos una armadura. Ese es el cuadro que se presenta aquí. Esa debe ser la actitud del Hijo de Dios. El que establecerá justicia es Jesucristo y Él arreglará las cosas cuando regrese a este mundo. Usted no lo puede hacer, amigo oyente, aunque crea lo contrario. Ahora el versículo siete de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Pedro dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esto habla de la ansiedad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleve su carga de pecados al Señor, amigo oyente, y él le salvará. Más tarde puede ir a él, y él le ayudará con sus problemas. Echad vuestras cargas sobre Él, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, Él es quien puede arreglar las cosas. Debemos llevar todo a Él en oración y dejar eso a sus pies. No debemos tratar de volver a tomar esa carga. Y en el versículo ocho dice Pedro Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El comienzo de este versículo dice sed sobrios. Esta expresión no es la misma que encontramos allá en el capítulo 4, versículo siete. Allí indicaba que uno tiene que ser un creyente inteligente, pero aquí se usa otra palabra que indica que no se debe beber vino. Es importante que notemos eso. Luego se nos dice que debemos resistir al diablo. Satanás anda suelto por este mundo, amigo oyente. Y en el versículo nueve de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Pedro leemos en la primera parte al cual resistir firmes en la fe. Ahora el cuadro que tenemos aquí es el de un ejército que está firme contra el enemigo. Nosotros debemos estar juntos con los demás creyentes. No creemos que usted pueda resistir al diablo por sí solo, amigo oyente. Usted no solo necesita la armadura de Dios, sino que también necesita que los creyentes estén a su lado. Es bueno hacer saber a los creyentes cuando uno tiene dificultades, porque ellos pueden estar así a nuestro lado. Necesitamos eso, y eso es lo que quiere decir esto de resistir firmes en la fe. Y la última parte de este versículo nueve dice sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, en el versículo diez dice Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. La iglesia es en cierto sentido como la luna. La luna refleja la luz del sol. Es solo una luz reflejada. Nosotros vamos a compartirla en Cristo Jesús. En realidad la palabra Jesús no está en los mejores manuscritos. Quiere decir en Cristo. Es esa expresión bien conocida con la cual hemos tratado anteriormente. Ahora aquí sigue diciendo en el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Esto indica que Él es quien nos perfeccionará. Y continúa diciendo en la parte final de este versículo 10: Afirme, fortalezca y establezca. Esto quiere decir fortalecer a los creyentes. El Señor le dijo a Simón Pedro: Fortalece a los hermanos y luego estableceles. Eso quiere decir restaurarles. Y en el versículo 11 dice Pedro: A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego él sigue con una postdata aquí en el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano fue quien escribió esto. Si a usted no le gusta el griego utilizado, pues puede echarle la culpa a Silvano. Y ahora en el versículo 13 dice: La iglesia que está en Babilonia. Creemos que esto se refiere literalmente a Babilonia. Pedro es demasiado práctico para hablar en sentido figurado. Y en el versículo trece dice, La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Ahora aquí vemos que Marcos terminó haciendo bien las cosas. Y en el último versículo dice Pedro, Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que podríamos enfatizar aquí. Por ejemplo, el ósculo de amor. Bueno, tenemos que estar seguros de que se trata del beso correcto. Alguien dijo, el beso para una muchacha joven es esperanza, para una mujer casada es fe y para una solterona es caridad. Creemos, amigo oyente, que es mejor dar un apretón de manos. Bien, y así concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pedro. Esperamos que haya sido de gran bendición para usted.